Así que no es un susurro, pero no es tampoco el tono de voz normal, porque te puedo asegurar que mi voz normal es mucho, pero mucho, pero mucho más alta. El soft spoken es un intermedio entre la voz normal, el tono de voz normal y el susurro. Y a mí personalmente me encanta. Y sé que a muchísimas personas más les encanta este tono de voz, que para mí es muy particular. Quiero hacer también un poco de soft spoken porque casi nunca lo hago en mis videos, casi siempre susurro. Porque obviamente te encanta y a mí también me encantan los susurros. Como puedes ver, he cambiado los antipop. Estos son más grandes. No creo que la respiración de los micrófonos sea molesta, si es así. Yo creo que también puede ser relajante. Relajante. Son como soplidos en los micrófonos. Para el primer trigger de este video, tengo que quitar los antipops porque aquí están. Que también he utilizado en otros videos, pero como dije, voy a utilizar estos también. Ay, me encanta. Pero bueno, vamos a escuchar estos en estos micrófonos de aquí. Vamos a experimentar.
Aquí están otra vez los antipop. Yo adoro demasiado, porque es la primera vez que los estoy escuchando contigo prácticamente. Y ahora que lo pienso, creo que voy a abrir una serie de experimentando sonidos, porque para mí, que me encanta hacer videos de cosquillas, ¿no? Y de tener sonidos nuevos, para mí es extremadamente divertido. En serio. Thank you.
de los sonidos principales de nuestro canal. Y aquí hoy tengo cocadera porque he recibido mensajes en Instagram de gente que me ha preguntado de poner cocadera en otros vídeos. Y aquí estoy. Para mí es un gusto poner cocadera en mis videos y obviamente también otros de nuestros sonidos principales del canal, porque me encanta este sonido. Pero hoy tengo cocadera aquí no para hacer el clásico sonido de cocadera, sino para experimentar un sonido con cocadera y con esta grabadora, porque no es una casualidad que he escogido esta grabadora hoy. A ver. Que pues aquí se ha quitado también la escritura. Si el focus está en la cámara, bueno, se ha quitado la escritura, pero bueno, es nuestra querida Nutellina. Y este de aquí, que es la pelotita que está arriba de un objeto que enseñé en un video de hace tiempo, no mucho, pero
Hace tiempo te dije que yo hago una colección y es la colección de estos objetos Gumball Machine. Este es mini y este mini tiene la cosa linda de quitarse la pelotita. Los otros que tengo, los más grandes, no. Y como que este sí, ¿qué puedo hacer? Aquí, en los micrófonos. Esta es la razón del por qué he escogido esta grabadora. También porque quería escuchar esta preciosidad de acá. Y cocadera también. Y ahora vamos a escuchar estos. Son materiales diferentes. Nutelina es de vidrio. La pelotita es de plástico. Y cocadera es de madera. Cómo se escucha al hablar, así que vamos a escuchar aquí el soft spoken. El susurro se escucha genial. La cámara me ha quitado el focus muy bien. Era desde hace tiempo que quería hacer un video así de experimentando, porque a mí me gusta muchísimo experimentar y tener cosas nuevas. Es por esa razón que siempre, o casi siempre, por cuanto me es posible, traer objetos nuevos, traerte objetos nuevos para tu relajación, para ofrecerte cosas nuevas, lindas, hermosas y muy, muy, muy. Porque muchas veces cuando hago un sonido siempre digo me encanta, me encanta, me encanta. Es que realmente me encanta. Es que a mí el ASMR en general me encanta. Muchas cosas me dan relajación. Así que es un gusto, un súper gusto grabar videos. Puedes imaginar. Pero el ear cupping, en especial en el tresillo del micrófono con las orejas, es mi vida. Aquel trigger es espectacular. Y obviamente el tone clicking. El tone clicking es, en cambio, mi trigger favorito en absoluto. Si te preguntas cuál es el trigger favorito de él, el tone clicking. Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy muy, pero muy, pero muy.
con los triggers que he escogido hoy. Me encantan porque realmente, realmente quería escucharlos en esta grabadora más que nada. Y bueno, mi hermosura. Este video aquí se acaba. Espero que los sonidos que he escogido para ti te hayan gustado y relajado. Lo espero con todo mi corazón, como siempre. Mil gracias por ver este video. Mil gracias por cada comentario y mensaje. Y por todo tu apoyo. Mil gracias por ser mi hermosura. La hermosura de él. Yo te mando un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo.